Con gran agrado y con un fuerte abrazo recibimos a todo el cuerpo de regidores del honorable Ayuntamiento de Zacapuaxtla. Encabezado en ese tiempo por Antonio López de Santa Ana, no estuvo de acuerdo, así que hubo enfrentamientos entre los dos países. Los estadounidenses se lanzaron a la pelea ocupando primero California y luego México, luego la ciudad de Matamoros y Monterrey, hasta llegar a Puebla y la ciudad dispuestos a dar la vida por su país. Cuenta que cuando todo había acabado, un oficial norteamericano, observando el rostro de los a cumplir con uno de los penúltimos eventos cívicos, sociales y culturales que están enmarcados en el calendario cívico escolar. Es la conmemoración de un aniversario más de la gesta heroica de los niños héroes en Chapultepec, en esa guerra que se llamó la Guerra del 49. ¿Por qué? Porque Estados Unidos invadió nuestro territorio en la parte de Texas que era
propiedad de México desde la colonia, y pues en esa ocasión se invadió México y por eso vino esa guerra, y cómo nuestros niños en esa época, los cadetes del Colegio Militar, defendieron, ofrendaron su vida para en pos de la libertad nacional.